Ahí podemos empezar. En el manual de introducción de los voluntarios que se recibe cuando la gente, cuando cualquiera se registra, hay una serie de instrucciones sobre todo el procedimiento y los protocolos dentro del grupo. Ahí habla de los encuentros a las 5 de la tarde, los días que son, todo el calendario de demás. Y hay un punto muy importante donde habla de la comunicación, que es este que estamos viendo, donde aparecen los canales de Slack. Entonces, al Slack se solicita abajo a la derecha del texto donde está el Slack, que pone solicita el alta en geodev.slack.com, se entraría en ese enlace y se pondría el correo. Ahí ponemos el correo, en este caso es uno para este ejemplo, para empezar de cero, y se solicitaría. Entonces, llegaría un correo, se daría de alta a esa persona y se haría una cuenta. El procedimiento para hacer la cuenta llegaría a través del correo, si no me equivoco, ¿no? Sí, Sí, bueno, dame un segundito, desde que básicamente. me di de alta ya me quedo frío. ¿Llegará un Bueno, correo mandan parecido a un este? correo como este donde te invitan y se le puede entrar. Se pulsen Join Now, unirse ahora o como lo Vale. pongan. Y una cosa importante, que ya nos ha pasado con más de un voluntario. Recordad que luego cuando os vayáis a identificar, tiene que ser en esta URL, ¿vale? Con la cuenta que vamos a crear. Si por lo que sea estáis en otra, no vais a encontrar los canales. Simplemente ese Exacto, inciso. es importante que los canales se vayan a buscar en el espacio que arriba ponga geodev.slack.com, en el momento de la entrada, y que tenga el logo de geovoluntarios y el nombre de, bueno, de geodevelopers en este caso. Ahí se crearía el correo, se pone el correo con el que se mandó la solicitud, Bueno. la contraseña que vosotros queráis. Importante. Esto es un tema mío de formación profesional, que es que las contraseñas sean lo más variadas posibles y no sean siempre únicas y se vayan cambiando. Pero bueno, que se ponga una que por lo menos sea segura. Al crear la cuenta, va a dar acceso al Slack. El Slack tiene varias formas de acceder. Puede ser a través de la web, como estamos viendo ahora, donde nos da la bienvenida tal y como está. Puede ser a través del teléfono móvil, de la aplicación de Android o iOS correspondiente, o a través de aplicación de escritorio. Ahí la comodidad de cada uno para trabajar. Yo uso normalmente escritorio y teléfono, pero podéis usar a través del navegador web, De como hecho, está tengo aquí. que poner aquí el enlace, está la de Android y la de iOS, pero se me olvidó poner la de escritorio. La meteré también. Perfecto. Sí, lo mismo también está en Slack Descargas, no habrá problema por encontrarla. Cualquier cosa de este tipo de cosas nos comunicáis. Ahí va a dar una serie de pasos a realizar. Es que hay uno de seis pasos que son enviar mensaje, completar el perfil. Entonces, enviar un mensaje lo va a hacer en el canal, si no me equivoco, en el canal principal. Pregunta. No, bien, nos manda mensaje directo. Sí, Bueno. te lo puedes autoenviar a ti mismo o al propio bot si quieres, para no hacer ruido. O buscar a otro. Hay una cosa interesante que podemos hacer y es que el canal de Geovoluntarios COVID, que es el, digamos, el que centraliza toda la información, sea el que. Porque es para Por volver, no, defecto no te para sale porque te mensajes está saliendo directos. mensajes directos. Vale, nada, nada. Eso es para mandar mensajes directos. Es un primer paso como de ejemplo, pero bueno, para aprender cómo se envían mensajes. Ahí se Escribo está a mí enviando mismo. mensajes a sí mismo. Dentro de esos primeros pasos, lo importante que pienso es añadir una foto de perfil también para saber quién tenemos delante. Es muy importante en trabajo remoto tener una muestra, digamos, de quién con quién estamos hablando, aunque sea por foto, para dar una cercanía también, no solo en Gvoluntario, sino en cualquier espacio de trabajo que queráis realizar. Ahí se subiría, puede ser también eso, un emoticono, algo que os identifique y que sepa que por la foto ya sabemos con quién estamos hablando, porque ahora mismo es Raúl Jiménez y yo lo conozco, pero imaginemos que ponemos Raúl solo y hay cinco Raúl. Bueno, pues es interesante saber con quién estamos hablando para cada cosa. Y luego nos lo podemos cambiar, ¿verdad? En cualquier Sí, momento. se puede cambiar la foto que se quiera. Evelina dice que quiere un emoticono así para ella, así que eso ya os ponéis en contacto entre vosotras. A mí me costó $20. Se lo compré a un chico por internet. Qué bueno. Tipo estas Fiverr y todas estas. Sí. La foto se puede cambiar en cualquier momento. Esto es una, como decir, se puede omitir. Se pone la foto que se quiera, se puede poner después, se puede cambiar, eso no es ningún problema, el perfil también se puede completar después.
Acá, ahí lo que va a hacer es unirte, ponerte los canales que son disponibles. Entonces ahí, si pulsa Raúl, se van, la teoría dice que se van a ver todos los canales. Y hay dos tipos de canales principalmente con los que se van a tratar. Son los de geoexperiencia y geovoluntarios. El resto de canales no están operativos en este tipo, en este grupo, si no me equivoco. Vale. Sí, de hecho os iba a decir, dentro del manual, que voy a volver a traerlo, si seguís un poquito más adelante, bueno, hay una parte en la que os invitamos a que os importéis un perfil, os creéis un perfil y os traigáis esta barra, ¿vale? Voy a abrir este mismo documento que está aquí, o sea, está enlazado en la barra de marcadores que os damos, pero que también podéis encontrar dos transparencias más por abajo. Perdón la interrupción, Raúl, Paulo. Pregunta, un paso para atrás. Sí. El concepto de la herramienta, ¿cuál es? ¿Es un escritorio de trabajo que me permite unificar canales de comunicación por proyecto o contempla algo más? O sea, básico la pregunta, ¿no? Claro, no, es lo que es un espacio de trabajo que puede ser por proyecto. El espacio de trabajo es lo que estamos viendo distribuido en canales de comunicación. Puede ser por un proyecto que tenga varios canales para comunicarse de forma interna, por ejemplo, proyecto X, donde hay una serie de canales que se dedican a marketing, comunicación. De hecho, es que yo creo que justo lo vamos a responder en esto que vamos a enseñar. Okay. A ver si queda claro. No me adelanto, espero entonces. Tema del concepto de los geos voluntarios y geoexperiencia. Ahora lo vas a ver con los canales. Después, la configuración que le des es función de cómo funcione vuestro flujo de información. Eso es. Bueno, mira, okay. Aquí rápidamente, donde pone que se puede consultar aquí los equipos y demás, va a abrir la misma hoja que os decía que en el otro sitio, ¿vale? Aquí explicamos un poco los canales de comunicación, cómo están estructurados. Porque como veíais ahí detrás, hay 103 canales, ¿vale? Son una barbaridad. Y está hecho así a propósito. Porque somos tantas personas que o nos dividimos en canales lo más prácticos posible o la comunicación es un poco caótica. Entonces, ¿cómo hemos hecho para organizar esas conversaciones? Porque al final no deja de ser una herramienta para chatear, ¿vale? Con varias funcionalidades. Yo siempre digo, WhatsApp con vitaminas, una mezcla entre WhatsApp y Facebook en algunas cosas. Pues tenemos 4 tipos de canales, ¿vale? Canales para los diferentes equipos. Si habéis visto, bueno, tanto en las transparencias como en la página web, veis que nos estamos organizando los voluntarios por equipos, ¿vale? Son estos 8 equipos a día de hoy, ¿vale? Que más cada uno tiene un propósito. Igualmente, aquí podéis ver un pequeño propósito de qué hace cada equipo y el nombre del canal, ¿vale? Lo procedemos con la almohadilla para que se sepa qué es el canal. Y tenéis el enlace, ¿vale? Entonces, la recomendación es que os unáis a todos los equipos donde os sintáis identificados que podéis o creéis que podéis ayudar en algo. Luego podéis salir si veis que no va con vosotros la onda o lo que sea. Entonces, sigues tú si quieres, Pablo, de aquí. Yo sí, es eso. Es que, o sea, Evelina, por ejemplo, no está dentro de lo que es el Slack de geovoluntarios, porque la invité yo también para que aprenda un poco de lo que es Slack, y también invitamos a Evelina, en el caso de que quieras participar en este proyecto, estaremos encantados en la parte de comunicación y demás, pero lo que va a depender de cómo se organiza el espacio de trabajo, y en este caso en concreto, es en función de cómo se quiere organizar. Es infinito. Se pueden organizar espacios de trabajo como este, que es un proyecto de voluntariado específico, puede ser una empresa que lo haga, puede ser una empresa y otra que trabaje en un proyecto en conjunto, hay infinidad. Aquí lo que se va a hablar es de geoexperiencia, donde la geoexperiencia y sus canales con ese prefijo lo que van es a agrupar a toda la gente en función de su experiencia, es decir, yo soy experto en His Desktop y estoy en el canal de His Desktop. Y otro es en ArcGIS Online y en Survey123 y se meten ellos. Ahí lo que se va a hacer es decir, bueno, necesito expertos, por ejemplo, en mi caso, que soy coordinador de formación, si necesito gente de ArcGIS Survey123 para un webinar pequeño sobre cómo usar esa herramienta para toma de datos en territorio, pues voy a ese grupo y digo, ¿hay alguien de este grupo que me quiera ayudar o que pueda ayudar en esto, esto y esto? Entonces, esa persona se suma y hacemos un webinar. Puede ser un webinar o cualquier otra cosa, claro. Los de comunicación buscarán otros perfiles, los de datos otro, etcétera. Eso es la experiencia. Y después está el geovoluntarios, que ahí también están los equipos de trabajo. Por ejemplo, geovoluntario formación será toda la gente de formación que esté trabajando en esto. Y ahí nos comunicamos solo entre nosotros. Eso sí, cada grupo
¿Cómo? Iba a hacer un mini inciso. Efectivamente, el tema es que vamos a tener diferentes canales por diferentes perfiles de profesionales, por así decirlo. Los que saben de sistema de información geográfica, estamos creando estos canales conforme van llegando demandas de necesidades. Si de repente hay una organización o alguien que necesita perfiles de un tipo, con que sepan de alguna herramienta o de algo en concreto, vamos a ir creando poco a poco nuevos canales. Por eso la idea de tener una hoja de cálculo donde de alguna forma tengamos organizadito de una primera impresión todos los canales que hay. Pero esto va cambiando. ¿Vale? Entonces, conforme va llegando la necesidad, es importante que estéis en aquellas cosas que conozcáis. Si conocéis alguna de estos, si tenéis conocimiento de temas legales, en OpenStreetMap, gestión de proyectos, ¿vale? Si queréis aportar de esos canales, de esas temáticas, os sabéis de esas temáticas. Exactamente. Y luego explicaremos más detallitos de este ámbito. Dentro de los canales. Y lo importante para generar un espacio de trabajo realmente en los nombres de canales es usar una codificación que sea un protocolo y que se entienda. Por eso se pone previamente geovoluntarios o geoexperiencia, también porque los agrupa. Entonces, en el propio listado de canales, que siempre es alfabético, no hay opción a cambiarlo, o no lo descubrí. Si vas en orden alfabético, vas a encontrar geoexperiencia primero, geovoluntarios después. Lo mismo en cualquier otro tipo de proyectos. Si quiero agrupar todos en marketing, pues pongo MKT, si quiero. Pero puedes poner el que te dé la gana. Inicialmente veréis que en los canales no os aparecen nada más que dos, porque solo os aparecen los que estéis unidos, ¿vale? Ahora empezaremos a toquetear dentro de la herramienta, pero esto era un poco la introducción previa a los tipos de canales. Por zonas, que los tenemos organizados por zonas también, ¿por qué? Porque al final cada país o cada zona geográfica dentro de un mismo país tiene una situación distinta. Por ejemplo, en Madrid la situación está muy evolucionada, ya el nivel de contagio ha sido muy alto y el tipo de problemas y necesidades que tienen en Madrid es distinto al que hay en las Islas Canarias o al que a lo mejor pueda haber en Buenos Aires, por diferentes temas. Entonces, el objetivo es dar una opción para que los voluntarios os organicéis o nos organicemos también por zona geográfica, de forma de que podamos reunirnos varias personas que queramos ayudar en una zona para charlar y para ponernos en contacto con gente, porque también es probable que tengamos más contacto y sintamos más afinidad ayudando a organizaciones que estén cerca nuestra, por el impacto que puede tener en nuestros seres queridos, cercanos, etc. Y tiene también sentido. Y por último, la última agrupación de canales es geovoluntarios-iniciativa. Es el prefijo ese, lo que indica es que hay canales que se van creando en función a solicitudes que nos van llegando. Pues solicitudes para apoyar al Ministerio de Salud de Argentina, o solicitud para ayudar a la empresa privada ERRI España, o para ayudar a las diferentes organizaciones que nos van solicitando a partir de la página web ayuda. Cuando rellenan este formulario, ¿cómo podemos ayudarte? Cuando nos envían aquí una solicitud de ayuda, el equipo de organización, de coordinadores, tenemos un flujo de trabajo donde intentamos reunir a voluntarios que puedan ayudar a esa organización. Y normalmente lo que hacemos es, si sabemos las tecnologías o el tipo de perfil que va a hacer falta, pues se escribe en el equipo o a las habilidades que se están pidiendo, porque hay gente que pide cosas muy concretas, entonces vamos al canal de, pues si nos están pidiendo algo de Model Builder o de OpenStreetMap, de sacar datos, pues vamos ahí y pedimos ayuda. ¿Qué es algo genérico donde no hay un canal y es algo de datos? Pues nos vamos al canal de datos. Que la solicitud además es de una zona concreta, pues si hay una zona concreta vamos ahí y pedimos, y si no hacemos un llamamiento a esa zona, ¿vale? Esto ha ido evolucionando poco a poco, por eso todavía no hay muchas zonas, esto es algo que no hacíamos así antes. Pero si por ejemplo llega una, pues yo qué sé, alguna solicitud en, yo qué sé, en Uruguay, pues nos podríamos crear un nuevo canal, buscar todos los voluntarios que hay allí, en esa zona, mandarle un correo, avisarle de que está esta nueva solicitud, invitarle a que entren aquí y además que entren a la solicitud en concreto, pues del ayuntamiento, la universidad, la policía o quien corresponda. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Sí, se entendió. Y bien. Todo ello, a todos estos canales, que esta es la parte donde ahora tenemos que encontrarlos, se encuentran en la parte izquierda. Tanto en lo que es el teléfono móvil como aquí, está un poquito diferente, pero la filosofía es la misma. En la izquierda está el panel lateral. En el ordenador, tanto en la web como en la aplicación de escritorio, se va a ver así.
En el teléfono hay que darle una pestañita, pero también es la misma forma. Ahí, por ejemplo, te mandé antes un mensaje privado para que se vea cómo aparece. Este es lo que había antes del mensaje privado, donde yo le escribía a él. Bueno, saluda. Bueno, ahí es un mensaje privado. Funciona como WhatsApp, pero dentro del grupo de trabajo. Ahí, si se quiere hablar entre Raúl y yo, lo hablamos ahí para temas que no conciernan a nadie más, para no hacer ruido en el resto de canales. Y para los canales en sí, a la izquierda tenemos que pulsar el más y buscar en explorar canales. Explorar canales, aparecerán todos, se puede filtrar entre los que son miembros y no y demás. Bueno, a la derecha hay un filtro, que eso os animo a que investiguéis, porque es bastante intuitivo. Pero ahí podéis escribir geovoluntarios y geoexperiencia y meteros en todos los que necesitéis. El geovoluntario es COVID, que es el primero que aparece, es como el canal central donde se está hablando como si fuese un general. La cuenta de Slack es para cada espacio de trabajo que se quiera. Pregunta a Evelina si hace falta una cuenta de Slack para cada uno de los... Claro, si tú quisieras crear un espacio de trabajo con tus propios canales que no se mezclasen con los usuarios de GeoDeveloper, tendrías que crear un nuevo espacio de trabajo. Ahora mismo estamos dentro del de GeoDev Slack y este es para temas de una comunidad que teníamos de GeoDevelopers antes de la crisis, y ahora lo estamos utilizando también para el tema de voluntariado. Entonces, si fuese para algo de una empresa privada o lo que fuese, o de una organización distinta, deberíais de crear una cuenta nueva así. Claro, y lo importante también, si todos los creáis con la misma cuenta de correo, porque usáis la vuestra, cuando entréis en esa cuenta os va a aparecer todos los espacios a los que estáis asociados. Entonces podréis entrar en cada uno de ellos con la misma cuenta de correo. Cada espacio tendrá su contraseña independiente o la misma, depende de la que uséis. Pero lo que es el acceso a todos los espacios de trabajo que tengáis van a aparecer asociados a cada uno de los correos. O sea, lo que tienes que crear es eso, cada espacio de trabajo de forma independiente uno de otro. Es más, si un espacio de trabajo lo tienes de pago, no, el resto de espacios de trabajo, si no se han pagado, no son. Cada espacio de trabajo tiene sus funciones premium de forma independiente. No va por usuario, sino por espacio de trabajo. Porque esa duda ya me surgió en algunas charlas. Pero bueno, eso va aparte y no en este caso. Ahí en Geovoluntarios COVID, claro, ahí en Geovoluntarios COVID sería, digamos, donde está lo principal de la comunicación, la más genérica y centralizada. Al pulsar, por ejemplo, en él, a la derecha aparece un panel donde se puede hacer una vista previa, que es ver el canal sin entrar, unirse, que también aparece aquí abajo, que pone unirse al canal, y también a la derecha arriba, unirse. Entonces tú puedes echar un vistazo de lo que se está tratando en este canal y decidir si entrar o no. Más allá de que cada canal tiene una descripción propia que pone canal general para presentaciones y conversaciones que no vayan dirigidas a los miembros de un equipo específico. Es decir, ya el tema aclara un poco la finalidad, pero también se pueden ver los mensajes. Se pueden ver los miembros que hay. Los que tienen un circulito en verde son los que están activos. Eso explicaré después para qué sirve que estén activos o no para el tema de las menciones. Y ahí haremos un matiz. Pero bueno, hay bastante gente activa, tiene accesos directos. Las chinchetas, si quieres hablar de ellas ahora un poco, Raúl. Yo creo que sí, que las contamos ahora después cuando pasemos a ver todas las utilidades, ¿no? Claro, perfecto. Sí, sí, sí. Y permite también buscar. Principalmente lo que interesa aquí es eso, saber cómo entrar a canales y cómo comunicarse dentro de ellos. Entonces, si se quiere entrar en este, se le da a unirse al canal, tanto puede ser abajo como en el más de arriba, y automáticamente ya podemos escribir. Solo después de unirnos podremos escribir. Ahí aparecen mensajes que solo lee cada uno, lo especifica arriba y da una bienvenida el Slackbot, que es un bot dentro del Slack, que va a dar ciertas funcionalidades, como con recomendar ciertos canales, etc. Y ahí ya podremos empezar a hablar. Esto ya se parece más tipo Facebook, donde cada uno empieza a hacer mensajes en cadena, pero se pueden abrir hilos. Ahí tienen varias funcionalidades. Primera, la más completa para no hacer mucho ruido dentro del canal son los hilos, donde, como se ve a la derecha, aparecen mensajes abajo de ellos. Entonces, por ejemplo, Raúl escribió antes lo de que empezamos este webinar, él responde y no aparece en el general de forma desplegada. Aparece como una respuesta. Estilo Facebook, es lo más fácil de entender. Eso es lo mejor para no mezclar conversaciones, sobre todo, porque si no, al final en un mismo canal pueden estar hablando de diferentes cosas. Claro.
usar eso todo lo que podáis. Claro, o sea, si yo, por ejemplo, estoy pidiendo ayuda para la formación en ArcGIS, en lo que sea, otra persona puede estar hablando abajo de otra cosa y en el hilo mío se soluciona mi problema para buscar gente. Y la gente entra a ese hilo y ve las respuestas que se está viendo. Entonces, está el hilo, que es lo que se veía ahí. Importante que se pueden borrar y editar los mensajes. O sea, yo puedo borrar el mensaje que he enviado y desaparece el hilo. Claro, todo mensaje tiene su tiempo para poder editar sobre él, se puede modificar, se puede, ahí está, se puede tachar algo, ahí está, o añadir, etcétera, etcétera. Aquí cuando edita lo único que sale es este mensaje de que ha sido editado y cuando ha sido editado. Exacto, para darle trazabilidad. Después también hay veces que, por ejemplo, puede interesar que si quieres borrar algo, en vez de borrarlo, lo tachas para que quede trazable lo que había antes, para que, bueno, eso son formas de trabajo de cada grupo, de cómo se sincroniza. Funciona al mismo estilo que como WhatsApp, con lo que es el Markdown, donde tiene negrita, cursiva, tachado, listado, escritura de código, bueno, hay menciones, pero eso lo vamos a comentar. Puedes añadir enlaces. Exacto. Dentro del propio mensaje puedes ponerle un enlace como así, y así cuando la gente vea el mail, el mensaje, puede pulsar en él y entrar donde esté redirigiendo. Es una especie de mezcla entre WhatsApp, Facebook, correo electrónico, tiene muchísimas funcionalidades, de ahí a que sea como la versión dopada. Se puede responder con emojis, al estilo de las reacciones de Facebook. Esto es muy interesante para cuando se hacen preguntas donde lo que interesa es saber que la gente se notificó y no tener que responder todos, ok, 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 lo leí. Se pone una notificación, un emoji donde se le pone un pulgar para arriba, un corazón, un beso, lo que se quiera. Ahí ya depende de cada uno. La cuestión es darse por enterado. De lo amoroso que seas. Claro, claro. Hay gente que tiene más confianza y le manda corazoncitos. Y así lo principal. También es importante esa parte, donde está ahora Raúl, que es el guardar, porque lo que va a haceros es, a la izquierda, aparecer una serie de mensajes guardados que solo vosotros podéis ver de esa forma. Si yo quiero guardar un mensaje interesante porque Raúl ha puesto una información que a mí me interesa, lo puedo guardar. Es muy diferente a lo que es el concepto de mensaje fijado o la chincheta. Eso es general para todos. Si yo hago una chincheta, es como fijar un mensaje arriba, bueno, arriba, que va a aparecer fijado. Pero ya, aparece para todos. Si os fijáis, de hecho, aquí podéis hacer clic en los elementos para volver a... ¿No? ¿Dónde estaba? Ahora aquí haciendo clic en el botón. A canales, a COVID, debería llevarte al... Ah, quizá porque lo tengo ya aquí abierto. Vale. Fijaos que cuando le dais aquí, te abre el hilo y te dice que estoy en geovoluntarios y me lleva ya dentro del propio hilo, para volver a abrir donde estaba la conversación por si quiero seguir respondiendo. Vale, claro, para tener una contextualización de dónde viene ese mensaje. A lo mejor ese mensaje es una tarea que te mandan y la pones ahí, pero tienes que ver de dónde viene y qué te han dicho, por poner un ejemplo. Esos son los mensajes guardados. Se puede guardar cualquier mensaje de otra persona, el de quien sea. Se pueden compartir los mensajes en diferentes canales, ahora que veo ahí la flecha. Yo puedo ver un mensaje que manda Raúl a un grupo, enviarlo a otro, y decir, hay ciertas limitaciones en esto, pero lo general es esto. Y mandar y decir, hey, Raúl en este grupo está diciendo esto, ¿alguien tiene idea de esto? Bueno, pues lo manda, o por privado me lo manda a mí, y dice, mira lo que se ha comentado aquí, que es una especie de enviar un mensaje de WhatsApp de un canal a un particular, con una forma mejorada, que es que te permite entrar a ver el mensaje. De hecho, vamos a introducir, si te parece, Pablo, voy a mandarte esto y voy a editar el mensaje y vamos a introducir el concepto de la almohadilla para hacer referencia al canal de donde viene esto, aunque esté aquí. Sí, el canal y... Sí, sí, perfecto. Canal y... Vale, me lo mandaste ahora. Fijaos que al enviarle el mensaje, aquí le pone el mensaje. La persona, el mensaje, y que está publicado en Geovoluntarios COVID, cuando fue publicado, incluso el enlace, como decíamos, que te trae aquí y te lo resalta. ¿Cuál era el mensaje? Claro, y yo, por ejemplo, puedo hacer esto, que es enviar el mensaje general, que es una de las opciones, lo mando en general y se ve, obviamente, esto es un mensaje privado, así que no va a hacer mucho ruido, se va a hablar de lo mismo, pero si quiero agruparlo y ser más estricto, lo hago como hilo. Entonces automáticamente va a aparecer la respuesta. ¿Por qué? Porque así sabemos que es asociado a esa respuesta y se mantiene un hilo como mucho más limpio y casi tematizado, donde lo que se hable de Alexis Ballén se va a hablar en ese hilo.
de ese tema. Esto, cada uno como lleve su comunicación, obviamente. Esto es un chat privado, cada uno puede organizarse como le dé la gana y como mejor vaya. Lo de la almohadilla que comentábamos, lo del numeral, es porque todos los canales, si veis a la izquierda, tienen una almohadilla a la izquierda. Esto es importante, primero, que si se va a buscar un canal no se ponga la almohadilla cuando se busque, pero si lo estamos escribiendo en un chat, sí. En el momento en que ponemos la almohadilla es una mención al canal. Entonces, se pulsaría geovoluntarios DAS y ahora ya, cuando mande ese mensaje, automáticamente se puede pulsar sobre el chat, sobre la almohadilla, y te va a llevar automáticamente a ese canal. Entonces, si yo quiero referir en el mensaje de COVID a que en geovoluntarios comunicación están pidiendo voluntarios, lo pongo ahí y la gente al entrar, ¿qué es lo que hace Slackbot? Se ve ahí en el Slackbot que pone los canales mencionados. ¿Para qué? Para que si yo quiero entrar en geovoluntarios datos porque me refiere a alguien, pulso y me lleva al canal directamente, sin tener que buscarlo ni nada. Es más, en ese caso él no está en el canal y le da opción de unirse. Ya es lo que aparece a la izquierda temporalmente mientras estoy viendo el canal, pero en cuanto me salgo, como no me he unido, desaparece de la barra. Exacto. Solo si te has unido te aparece a la izquierda. Y en blanco, un poquito destacados, están aquellos donde hay mensajes nuevos. Y aquellos donde hay una mención o algo importante, va a aparecer un símbolo rojo con un 1, por ejemplo. Si yo en el GeoCovid, en el GeoVoluntarios COVID, menciono a Raúl, Raúl Jiménez, automáticamente a él le va a aparecer, ves, ahí está. Eso es que hay algo nuevo y encima me han mencionado de alguna forma que ahora explicaremos. Pero en este caso fue mencionado a él como persona. Puedes mencionar a cualquiera. Tened en cuenta la hora en la que la persona está para mencionar. Si estamos en Argentina y queremos mencionar a alguien de España a las 12 de la noche, sabemos que son las 5 de la mañana. Ahí se puede ver en el perfil la hora de cada uno y si está activo o no. Entonces, yo puedo ver que Alexis, por ejemplo, no está activo y son las 5:30 en su país. No le molestará, porque son las 5:30, lo que puede es que no responda. Laura, en cambio, si está, Laura sí que está dentro. Entonces, Laura, el botoncito. Claro, ahí pone que está disponible y está en verde. Por lo tanto, son las 5:30 porque está en España, pero sabemos que está dentro, así que es más fácil que pueda responder. Tengamos este tipo de cosas en cuenta cuando trabajamos en grupos con varias zonas horarias donde hay gente que está durmiendo mientras otros están empezando a trabajar. Igualmente, en principio, cada canal se puede configurar las notificaciones para que desde las 10 de la noche a las 8 de la mañana normalmente están inactivas, así que no le va a llegar ninguna. Y el Slack propio ya os avisa de que no van a llegar las notificaciones y las tiene desactivadas. Es bastante, lo que es la configuración general del Slack ya es bastante, bastante buena como para mantener una tranquilidad en la vida de cada uno. ¿Te parece que vamos a los mensajes pineados? Sí, sí, perfecto. En este caso, en Geovoluntarios y cómo podéis funcionar en otros espacios de trabajo, los mensajes pineados son mensajes con información importante. Por ejemplo, si quieres ir al de formación, ahí está más visible, pero vale. Aquí también se pueden ver. Venga, me voy a buscar y así repetimos el proceso. Vamos a buscar, explorar canales. El canal, se explora y, por ejemplo, esto sería formación. Bueno, pues se busca geovoluntarios sin la almohadilla. En este caso, es importante no buscar con la almohadilla porque ya estás dentro del navegador de canales. Si se pone la almohadilla no va a aparecer nada. Y aquí está formación. Por ejemplo, que se puede buscar por geovoluntarios o escribir directamente cualquier parte del nombre del canal. Ahí está. Eso, si escribís formación, también os aparece. También os va a salir, ¿vale? No tiene que ser el principio. Claro, claro, es interesante saber que si os acordáis de parte del nombre del canal, también lo podéis buscar y os va a aparecer. Os aparecerán todos los que tengan eso. Pulsaríais, entraríais en unirse. En este canal se creó hace poco, por eso todavía somos dos Raúles. Se creó ayer. Hay dos Raúles en el grupo. Se nos va Alberto. Igualmente vamos a publicar el vídeo. No te preocupes, ya sigue viéndolo. Exacto, eso y lo continuáis. Oh, este es un mensaje fijado que tiene una serie de instrucciones por parte del equipo de coordinadores. Por eso es importante que no todo el mundo haga chincheta o pinee los mensajes porque van a dejarse
van a hacer ruido unos sobre otros. Y al final el exceso de información hace que sea menos efectivo. Eso hay dos formas de llegar a los mensajes pineados. Uno es viéndolo en el... O sea, en el arriba a la izquierda tiene una chincheta. Se pulsa y se ve las chinchetas que hay y automáticamente lleva eso. Ahí donde pone chincheta son todos los mensajes pineados. Y la otra opción sería ir a la información del canal, que es el logo de la I en un círculo arriba a la derecha. O sea, hay esas dos opciones para verlos, sin tener que navegar por todo el canal para llegar a él. Igualmente veis que está en amarillo. También es, hay una forma visual de distinguirlo, un mensaje con chincheta de uno que no. Pero lo primero es ver arriba el símbolo de la chincheta y el número indica el número de mensajes pineados. Vale. Aquí dentro se encontrará información. Sí, ahí síguelo tú porque lo organizaste tú y quizá puedes explicar un poco más. Eso, problematizar. Esto es algo también bastante nuevo y que vamos a seguir de ahora en adelante. Y es que, ¿os acordáis que teníamos diferentes tipos de canales? Unos para equipos, unos para experiencias, otro para zonas geográficas y otro para solicitudes donde se está ofreciendo ayuda, donde se están organizando las personas. Vale, pues para cada tipo de canal, para los de equipo, para la experiencia, etcétera, va a tener unos mensajes pineados u otros. Tenemos una plantilla dentro del equipo de organización. Voy a ir, por ejemplo, al equipo. Bueno, de hecho ya estamos en el equipo de formación, ¿vale? Para que os hagáis una idea. En el equipo de formación, igual que en los demás, solo debería haber una chincheta que vamos a fijar los coordinadores, ¿vale? Para que sea lo más legible y útil posible. Intentaremos no mantener varias. Y entonces, en el caso de los equipos, encontraréis varios enlaces de utilidad para las personas que están en ese equipo. Por ejemplo, el equipo de formación, el primer enlace es el tablero de Trello, donde están las tareas que hay recién creadas de formación, cómo funciona el equipo de formación, el manual de voluntarios, quiénes son los coordinadores del equipo de formación y demás. Tendréis, pues en este caso, las formaciones que se hayan realizado. ¿Vale? Pues en cada equipo, pues en el de formación, tenemos una playlist de YouTube donde se está empezando a subir los vídeos, donde estará este vídeo que estamos dando ahora con las formaciones. Tenéis el enlace al calendario de G-Voluntarios. Entonces, tenemos una serie de enlaces en los canales de equipos. Si nos vamos a los canales de experiencia, vamos a ir a la herramienta o al que este GeoExperiencia Survey 1-2-3, que este está bastante completo, ¿vale? Y me voy a unir, bueno, que no hacía falta unirme, bueno, ahora vemos cómo es algo de los canales y aprovechamos. En la chincheta, veis que también hay una sola chincheta. Si me voy a ver el mensaje, me lleva esto scroll hacia arriba hasta el día 29 de marzo, que fue cuando se publicó este mensaje, vais a tener otro tipo de enlaces útiles. En el caso de los canales de experiencia, vais a encontrar un enlace que os va a llevar a las tareas en Trello. Ya sabéis, el miércoles del pasado mañana grabaremos otro tutorial, haremos otra sesión donde se hable de Trello, cómo lo estamos usando, para poder buscar todas las tareas que requieran de personas con esta habilidad, que conozcan esta tecnología en este caso. El primer enlace solo funciona cuando forméis parte de equipos en Trello, ¿vale? Por eso al principio, si le dais la primera vez, os va a salir vacío, ¿vale? Y os va a salir página no encontrada porque tenéis que estar identificados, ¿vale? Yo ahora mismo ni siquiera estoy identificado. Sin embargo, donde pone filtrar por equipos, sí podréis acceder y podréis echar un vistacito rápido de, por ejemplo, en el equipo de aplicaciones, qué tareas están pendientes de hacer, cuáles están en espera, cuáles están haciendo, que requieren de personas con la habilidad Survey 1-2-3. ¿Vale? Exactamente, así ya podréis entrar en las tareas y decir, bueno, me interesa ayudar en esta otra, o si hace falta gente para una de las tareas, se puede comunicar con el que ahí pone como responsable también de cada una de las tareas que aparece en el tablero, claro. Claro, el objetivo es que podáis ser proactivos y podáis encontrar qué tareas pueden encajar con lo que vosotros sepáis hacer. ¿Vale? Y os recuerdo, bueno, esto es un simple adelanto. Aquí tenéis que leer todas estas columnas porque aquí se explica cómo poder llegar a hacer esta tarea. ¿Vale? Aquí cada coordinador de equipo dice cómo hay que proceder para informar al coordinador de que vais a hacer esa tarea y de alguna forma coordinaros un poquito. Exactamente. Y nada, luego pues eso, algunos enlaces más. En el caso de experiencia, pues y en casi todos, tenemos ya enlazados un vínculo a Google Hangouts para poder hacer videoconferencias. Ya sabéis que hace falta una cuenta de Gmail. Y otros enlaces. En el caso de experiencia, pues
tutoriales, charlas, documentación, foros o cualquier cosa que pueda ser útil sobre esa tecnología. Y ya muy rápidamente, por terminar esta parte, que no me quiero alargar mucho más, en la parte de zona geográfica, esto es algo nuevo que hemos decidido hoy, tampoco está todavía muy fino, pero lo que os encontraréis será algo parecido a esto, ¿vale? Un mensaje pineado que tendrá, por un lado, qué solicitudes de organizaciones han llegado cerca de esa zona, el vínculo a la herramienta que en el manual encontraréis también para encontrar voluntarios y voluntarias de esa zona, por si queréis invitarles a que se unan al canal de Slack para organizaros y hacer cualquier cosa, el dossier que hemos creado de soluciones que se están generando en base a la experiencia de solicitud, de diversas solicitudes y demás, para que podáis reutilizar y podáis enseñar a organizaciones de vuestro entorno qué podéis aportar o qué podemos aportar desde Geovoluntarios a esa organización. Y bueno, igual el enlace a la sala de videoconferencia. Y en la parte de solicitudes vais a encontrar otro tipo de mensaje pineado con otro tipo de enlaces, que en este caso tampoco está todavía muy puesto porque también es una decisión de esta misma mañana, ¿vale? Que será, dejadme un segundo, información como quién es la persona que solicitó la ayuda, bueno, en el del Ministerio de Argentina creo que ya estaba más o menos puesto, déjame un segundo. Sí, bastante movimiento. Ahora después voy a contestar algunas preguntas que están surgiendo, que están haciendo desde las preguntas porque son interesantes. Vale. Y se pueden resolver. Termino ya con esto entonces. Sí, no, va a haber tiempo. Nada, en el Ministerio, por ejemplo, vais a encontrar si la persona que solicitó ayuda, pues en este caso la persona que está en contacto con el grupo de emergencia del Ministerio de Salud, está dentro del canal de Slack porque es una persona tecnológica. Tendréis quién es el usuario para poder comunicaros con él, ¿vale? En este caso está dentro. Es Juan Manuel. Aquí está. Y le podréis preguntar cosas concretas que pueda hacer falta. Hay un concepto que tenemos en Geovoluntarios que es la persona responsable que se encarga de que la solicitud, de, en este caso Juan Manuel, siga adelante, ¿vale? Que tenga voluntarios que estén haciendo tareas y hace un poco de gestor de proyecto. Luego tenemos el enlace pineado a Trello, donde encontraremos más información de qué es lo que se solicitó, en qué estado está la tarea y quién está asignado a la tarea, quién está colaborando en esta tarea. ¿Vale? Y luego, pues algunos canales de referencia donde podéis encontrar a otros voluntarios que os puedan echar una mano con el tipo de tareas que está pidiendo, en este caso José Manuel, o por lo menos hasta la fecha. Juan Manuel, hasta la fecha. Uh-huh. Sería, entonces muy importante así. El tema ese de los pineados. Sí, ahí es donde está la mayoría de información que se puede conseguir sin tener que preguntarnos a nosotros. Después, aparte, están las dudas que sigan surgiendo. Estaremos el equipo para responder. Y han hecho varias preguntas, ahora que las tengo aquí a mano, varias de ellas. Una primero que va con el tema de los canales. Hay canales públicos y canales privados. Aquí están visibles todos los públicos. Después, coordinadores, tenemos uno que es cerrado porque es información solo para los que coordinan. En cualquier espacio de trabajo se pueden crear canales públicos y canales privados, donde los privados solo tengan acceso las personas X que quieran ver algo a los que no se puede tener acceso el resto. Es decir, por ejemplo, si dentro de mi empresa tengo algún canal de finanzas y no quiero que toda la empresa lo vea, lo pongo y establezco como un canal cerrado ahí abajo y automáticamente solo tiene acceso quien yo invite o invitado por alguien de dentro. Si es abierto, puede entrar cualquiera de forma libre. Esa es una de las cuestiones. Otra es, independientemente del número de espacios me compartieron acceso a dos tableros de dos empresas diferentes. Tuve que loguearme con mi Gmail, pero passwords diferentes. O sea, si interactúo con 10 tableros, tengo que tener claves de acceso diferentes. Sí, el acceso a cada uno de los tableros puede tener contraseña diferente o igual en función de cómo tú te organices. Yo tengo un gestor de contraseñas donde las pongo y ahí se quedan guardadas. Y para acceder al tablero te refieres a equipos de Slack, ¿verdad? Equipos de Slack, espacios de trabajo, claro. Es decir, este espacio de trabajo tiene una contraseña mía personal para mi cuenta asociada a mi correo, que cuando voy a otro espacio de trabajo puede ser esa misma contraseña u otra, porque depende de la que yo configure. Entonces,
se puede usar la que se quiera. El acceso al canal va asociado a la a entrar al espacio de configuración de Slack donde aparecen todos listados. Por ejemplo, si estás en 5, aparecen los 5. Pero para entrar en ese grupo, posiblemente te pueda pedir la contraseña. Si la has hecho todas diferentes, te va a pedir la de ese espacio. Si se ha hecho todas iguales, es la misma. Pero bueno, cada espacio de trabajo tiene su propia contraseña. Y después otro tema muy interesante para quien le guste es que el Slackbot es muy personalizable. Ahora han preguntado si el Slackbot se puede configurar. No sé si no nos meteremos en ese tema hoy, porque quizá es algo ya más avanzado, pero el Slackbot, que es el bot del Slack, valga la redundancia, tiene muchísima personalización. La mayoría tiene automatización de envío de correos, envío de mensajes a los usuarios nuevos, a los viejos, etc. Se puede configurar y creo que ya podemos continuar. Una última cosa. Preguntaba David por ahí el tema de la barra esta de tareas, que cómo se importaba. Simplemente recordaros que aquí dentro del manual hay un apartado aquí al final, cuando empiezan ya las instrucciones, donde os explicábamos cómo preparar el navegador para trabajar y cómo podéis importar la barra de tareas, ¿vale? La barra de marcadores. Que aquí es donde tenéis ese desplegable con los accesos rápidos solo, bueno, de hecho esto probablemente lo quitaré, solo a los canales de los equipos, que es lo que menos se mueve. Y dejaros un poco este enlace rápido, que esto sí que se mantiene con más frecuencia, a los diferentes canales que hemos estado viendo, ¿vale? Por experiencia y demás. Uh-huh. Y después creo que es muy interesante saber el tema de las menciones y saber qué no hacer con las menciones. Sí. ¿Qué hacer? ¿Te parece, ¿sí?, si antes de pasar a menciones, Pablo, terminamos con nos ha faltado un par de cositas de la barra? Faltan los tres puntos. Falta la... Hay más, o sea, las opciones sobre cada uno de los mensajes va a aparecer ahí a la derecha de cada mensaje que vayamos viendo. Y en los tres puntos tienes más información. ¿Qué es importante de aquí? Que independientemente de si respondo o no un mensaje, lo puedo seguir. Por ejemplo, a quien le interese ver el hilo sin responder en él y sin hacer ruido ni escribir, se puede seguir. Y automáticamente nos va a notificar cada vez que ese hilo o ese mensaje tenga una respuesta. Claro, imagina, aquí Laura ha dicho, lanzo una pregunta o pensamiento. Digo, a ver si alguien le responde a Laura. Yo ahora mismo no le voy a responder porque no tengo una opinión clara y no tengo tiempo, lo que sea. Pues quiero seguir este mensaje para que si alguien responde, me notifique. Claro, entonces, por ejemplo, aquí que ella contesta, yo le voy a responder de prueba, que en principio debería, a él que no ha respondido, le debería llegar una notificación. Si no me equivoco, hecho, espero que salga bien. De hecho, acaba de sonar mi auricular, o sea que he escuchado el ruido. Y si miráis aquí en hilos y conversaciones, yo no estoy participando, ¿vale? Aquí supuestamente solo salen aquellos mensajes donde responden, donde yo ya he participado, pero en este caso, como estoy siguiendo este mensaje, acabo de ver la respuesta de Paulo. Exacto, ¿vale? Lo voy a borrar para que no quede ahí. Pero es eso, no hace falta responder a un mensaje para seguirlo. Se sigue. Y si no se tiene que aportar nada, pero se quiere seguir, bueno, se puede seguir y dejar de seguir en el mismo botón. El mismo mensaje que se puede compartir, creo que a través de la flecha, también se puede compartir a través del botón compartir. Ah, bueno, copiar el enlace. Se copia el enlace a ese mensaje y se pegaría. Imagina, esto se lo podéis pasar a alguien si queréis por WhatsApp, por correo electrónico y decirle, mira, este mensaje. ¿Vale? De hecho, yo lo hago bastante a menudo. Me vengo a lo mejor a la tarjeta de Trello y a veces respondo y digo, como he comentado en los comentarios de Trello, como he comentado por Slack, y pongo el enlace a la conversación de Slack donde estoy comentando algo. De forma de que las personas que tienen cuenta ya en Slack hacen clic y automáticamente, bueno, pues voy a abrirlo aquí. Le abriría una nueva pestaña, le entraría, le pediría por defecto que abra la aplicación de escritorio. Yo le voy a decir que voy a seguir desde el navegador. Y fijaos que me trae a la conversación donde estaba el enlace. De hecho, no sé si me ha hecho un resaltado amarillo para verlo. Creo que sí, resalta en gris, hace un resalto. Es importante saber que hace falta cuenta de Slack para enviárselo a alguien de fuera. Si esa persona no tiene cuenta en este Slack, no va a haber nada. Claro, fijaos, otra opción es lo que decía Pablo, ¿no? Pues si me vengo aquí, en vez de darle a reenviar el mensaje completo, le estoy comentando cualquier cosa, le digo, como Laura decía...
yo creo, Y aquí le digo, como Laura decía, y le puedo coger y añadir el vínculo al mensaje de Laura, y de esta forma no me trae, bueno, sí te lo trae por defecto. Sí, lo hace, pero bueno, eso se puede, sí, no sé cómo se configura para, pero bueno, se puede eliminar la previsualización y dejar el enlace. Claro, yo a veces hago, como Laura decía, y no sé quién respondió, y no sé qué tal, y enlazas varios mensajes. ¿Vale? A lo mejor de varias conversaciones en separado, para darle contexto a la persona de todo lo que tú sabes, de lo que se ha estado hablando sobre un tema, ¿vale? Para que veáis la potencia de poder enlazar los mensajes directamente. Exacto. De hecho, pulsando ahí te lleva el mensaje de Laura, porque lo acabo de hacer en el mío, y ahí te lo, lo remarga. Bueno, sí, ahí está. El mensaje más visto hoy, el de Laura. se puede también marcar mensajes como no leídos. ¿Eso qué implica? Que seguirá a la izquierda, aparece la notificación en blanco y el colorcito rojo que indica la alerta, donde queda un mensaje pendiente por leer. Esto es, por ejemplo, yo entro en mensajes leídos y ahora no puedo echarle un vistazo, pero me ha borrado la notificación y quiero que se me notifique para verlo en cuanto vuelva a entrar, le doy a marcar como no leído. Es como el correo electrónico. El correo electrónico entras, si ves el correo y quieres echarle un vistazo después, lo marcas como no leído para que se te recuerde. También hay otra funcionalidad asociada que puede ser útil. Solo se puede poner un mensaje no leído por lo que estoy viendo, ¿verdad? Ah, creo que sí, y lo que te hace es marcar de ahí para abajo, si no me equivoco. Sí, claro, de aquí para abajo. Lo nuevo es de aquí para abajo, ¿no? Claro, te marca como no leído aquello que tú marques del mensaje hacia abajo. Así lo que hace es, bueno, si no he podido leer desde tal mensaje hacia abajo porque no me ha dado tiempo, lo marco como no leído y me queda marcado justo en el mensaje que yo me quedé. Después, obviamente, si el resto se ha leído o no, eso es cuestión de que cada uno así lo utilice. Pero ahí queda marcado encima del mensaje de Laura. Cuando vuelva a entrar, aparece ese uno en el canales y ahí está. Que después, al leerlo, en principio, si se le da hacia abajo el todo, o sea, desaparece la notificación. Ha desaparecido, de hecho. Sigue el nuevo aquí, pero cuando me vaya y vuelva ya no está. Claro, se vuelve a hacer otro, es un bucle. Se puede volver a marcar como no leído cualquier mensaje. Debajo de marcar como no leído hay algo bastante interesante también, que es el recordarme. Recordarme en 20 minutos, una hora, tres horas. Por ejemplo, antes en un canal de coordinadores preguntaron algo sobre OpenStreetMap. Yo, en vez de darle a no leído, le dije recuérdamelo dentro de tantas horas. En el teléfono hay menos funcionalidades que esta. Entonces te deja como un número acotado de opciones. Pero es lo mismo. Recuérdame hoy a las 6. ¿Por qué? Porque hoy a las 6 ya sé que voy a estar libre y me pongo una nota. Entonces, en vez de tener un gestor de tareas en el que añadir todo lo que tengo pendiente, le digo, este mensaje recuérdamelo a las 5, y este a las 6, y este a las 7. Y yo ya tengo el recordatorio de esos mensajes para trabajar. De hecho, lo voy a dejar porque como nos van a dar las 6, saltará el mensaje, ¿vale? Ya he puesto esto y me he dejado una nota para que el Slackbot me diga qué era lo que tenía que recordar de aquí. ¿Vale? Le he dicho que responder con las ideas, que se me ha ocurrido, yo qué sé, proponer algo. Exacto, esa es una funcionalidad muy, muy completa dentro de lo que es el Slackbot, que configurarlo es muy sencillo, es automático. ¿Qué más funciones tenía? Bueno, fijar que este no lo uséis, obviarlo, por lo menos en GeoVoluntarios, que hace básicamente lo que he dicho, como vamos a dejar solo un mensaje pineado. Sí, y la de abajo, esa última, yo nunca la usé, el añadir el atajo de mensaje, creo que tampoco se va a utilizar. Todo lo que sea, digamos, un nivel más avanzado, que no expliquemos aquí, sois libres también de investigarlo con esta base, pero bueno, es un webinar para explicarlo más básico. Este ya es como más de programación y más atajos. Sí, al final Slack da posibilidad de conectarlo con otras herramientas. Se podría, por ejemplo, conectar para que cuando entrelo yo mueva una tarjeta de un sitio a otro, de una columna a otra, me llegue una notificación al canal del equipo diciendo que Raúl ha movido la tarjeta de tareas pendientes a tareas hechas o a tareas en progreso. Eso, por ejemplo, es muy cómodo en Google Drive y Calendar y en el Trello, porque puedes tener notificado en un canal lo que se esté moviendo de eventos, de notificaciones, de comentarios dentro de documentos de Drive o en tarjetas de Trello que se vayan a modificar. Entonces yo no tengo que estar entrando en Trello para saber que se está modificando, porque me lo va a avisar. Bueno, de momento nosotros no tenemos conectado a estas cosas a conciencia por no hacer mucho ruido, porque a día de hoy todavía movemos muchas tarjetas de un sitio a otro. Añadimos muchos comentarios y por no enviar demasiados mensajes de bots a las conversaciones que entorpezcan la conversación, hemos optado por, de momento por lo menos, no hacerlo. Y esa opción que tenemos aquí era un poco
esa posibilidad de conectar con herramientas. Al ser grupos masivos es más complicado, porque cualquier ruido que haga es multiplicado por la cantidad de gente que hay. Cuando son grupos pequeños es mucho más cómodo. O sea, por ejemplo, yo tengo puesto que me notifique o que Slackbot en otros espacios de trabajo mande una notificación cuando lea cierto tipo de palabras. ¿Por qué? Porque sé que siempre que dicen esa palabra hay siempre una respuesta. Entonces se le redirige. Pero en grupos más pequeños, en grupos hecho, grandes es menos cómodo. Si quieres responder a esa pregunta del Slackbot. Es que está comentando David que si todo el mundo ve Slackbot, si todo el mundo ve a un usuario que se llama Slackbot, pero Slackbot habla con cada persona una conversación privada. O sea, lo que me recuerda a mí, si yo le digo a Slackbot que me recuerde algo, me lo va a recordar solo a mí, no a todos los usuarios. ¿Vale? Claro. Pensad que es como si fuera una persona que tiene conversaciones privadas con todos los usuarios de, en este caso, del equipo de trabajo de geodev.slack.com. Exactamente. De lo que son los mensajes, en principio ya queda... Sí, nos falta la arroba, ¿verdad? Falta lo de la mención, que eso es importante. Y lo has comentado aquí un poco por encima, pero no hemos quedado a medias, ¿no? Poco más. ¿Eh? Que antes ha usado el arroba Raúl Jiménez para mencionarme, pero nos ha faltado. Ah, sí, ahí se quedó. Por eso ahí. No, era para que apareciese la notificación en el tema de notificaciones. Vale. Al hacer esa mención, lo que hace es a Raúl, por ejemplo, voy a hacerlo en un canal, el Off Topic. Creo que este va a aparecer. Bueno, al de formación, que estamos tú y yo solos. De hecho, sí. Pero si no vas a hacer mucho ruido. Pero incluso aunque te salgas del grupo, si yo menciono a Raúl en un grupo en el que no está, da la opción de agregarlo. Me voy a salir, dame un segundo. Bueno. Claro, no hacemos una cosa. Salte tú y te menciono yo a ti, ¿vale? Me salgo yo de formación y menciono. Hacemos las dos. Ahí está, ya abandoné. Vale, aquí vemos que Pablo se ha ido. Entonces yo voy a decir, imaginad que yo estoy hablando con alguien aquí de Pablo. Digo, pues si necesitas ayuda, pregunta a arroba Paulo. Arroba funciona como Facebook y como cualquier red social y WhatsApp también que puedes mencionar. Menciona y dice, no está. Fíjate que aquí te avisa, no es miembro del canal. ¿Vale? Ahí va a dar unas dos opciones. Bueno, tres. No hacer nada, que entonces a mí no me llega nada. Me va a dar la opción de invitar o solo de avisar. Invitar lo añade directamente al canal sin preguntar. Avisar, le manda una notificación, en este caso a mí, que después podemos hacer la inversa para que vea cómo se vea, pero bueno, es muy similar. Entonces a mí me llega una notificación. A ver. De hecho, os iba a decir, el no hacer nada, ¿qué sentido tiene? El no hacer nada tiene sentido si queréis que la persona con la que estáis hablando sepa cuál es el usuario de Pablo, por ejemplo, por si le quiere mandar un mensaje directo. Claro, entonces, pero a mí no me avisa y no me hace ese ruido, entonces no se haría nada. Claro. En caso de avisar, te lo envío o bueno. Y cualquiera de las dos se puede volver a mencionar porque esto te va a aparecer en cuanto. Si le das avisar, no me va a aparecer nada, me va a aparecer aquí y no se va a ver. Eso podemos hacer a la inversa. Entonces, vamos a un Slackbot que me dice: Raúl Jiménez te ha mencionado en el canal Geovoluntarios Formación. Ahora bueno, hacemos a la inversa. A él le ha llegado ese mensaje por aquí. Claro. O sea, el mensaje, a ver si te lo puedo reenviar. Espérate, entra si quieres en el canal y me salgo yo. Sí, también. Sí, sí, porque es conversación privada. Entonces, lo que yo he visto es esto que vamos a ver ahora. Os voy a enseñar cómo se sale del canal, que no lo hemos enseñado todavía. En el botón de información, cuando desplegáis, igual que teníamos un entrar, tenemos un abandonar canal, ¿vale? Para cuando queráis quitar canales de aquí, porque cuando vaya pasando el tiempo puede ser que entréis en demasiados canales. ¿Veis que ya no aparece aquí el voluntario de experiencia? De hecho, voy a aprovechar y voy a hacer limpieza. Con el botón derecho se puede hacer también, que es más fácil incluso. Sí, de cada canal se pueden silenciar también, canales que lo que queráis controlar, pero que los tenéis silenciados por lo que sea en un momento dado, también se pueden silenciar. Sí. Eso vamos después. Por ejemplo, ahora le digo, lo menciono dentro, me da la opción de invitar a avisar y no hacer nada. Si aviso, automáticamente llega este mensaje por Slackbot a Raúl. Él decide si entrar o no. Pero... Veo el mensaje y no estoy unido, pero veo dónde se me ha mencionado. Bueno, claro, os acabáis de dar cuenta que me ha saltado el Slackbot, que son las 6 de la tarde en España. Ah, sí. El recordatorio, ¿vale? Ahora lo vemos. Seguimos con lo que... Claro. Y esta mención que le acabo de hacer, él, por ejemplo, imaginemos que no entra, pero lo ha visto. Pero yo quiero que entre. Le vuelvo a dar otra vez. Ahí no, para. Ahí, ahora, Geovoluntario Formación.
Como ya le avisé, ahora dice si quiero mandar una invitación directamente. Lo invito al canal y automáticamente ha entrado. ¿Veis? Que yo no le he dado unirme, pero me acaba de aparecer aquí el canal y ahora me dice que alguien me ha mencionado. O sea, me ha añadido él. Claro. De hecho, es más, al mencionar solo tu nombre, directamente solo el nombre, no aparece el mensaje ahí. Yo puse @RaúlJiménez y no pone el mensaje. Solo te añade. Da la opción de invitar y te invita. Es otras funcionalidades que tiene. Y ahí el Slackbot, si quieres aprovechar que estabas en él para que veas la notificación, el recordatorio, aprovechando que se fue la notificación. ¿Perdón? No, a la izquierda, el mensaje directo. Estaba la notificación del recordatorio. Eso es. Ahí está. Siguiendo lo de antes, que son las 6. Me has pedido que te recuerde este mensaje de Laura García Maraña, no sé cuánto. Aquí comenta David, ¿no? Dice, pero el mensaje lo ves tú solo, te habla a ti con un mensaje directo, efectivamente, ¿veis? Esto es una conversación dentro de mis mensajes directos, que aparte puedo ocultar cuando quiera, ¿vale? Y de hecho, si os fijáis, que esto yo no lo había visto antes, yo puedo añadir a favoritos la conversación de un usuario. Ahí, esto al final te mete por aquí, ¿no? Mi persona favorita, creo que era. Sí, hay una parte que ahora... Aquí estás, en mis favoritos, está aquí. Si tienes un enlace, un acceso directo, debajo, aparte de todo esto de favoritos. Esto os lo voy a enseñar un poco para que os hagáis una idea cómo es mi gestión de Slack a día de hoy. Estoy en tantos canales que al final yo tengo... tantos directos y tantos canales que yo marco unos cuantos favoritos, los starred en inglés, que son los canales principales en los que yo no quiero perderme nada. Yo los primeros que verifico normalmente son estos de aquí, ¿vale? Es esa opción de subirte algo a favoritos, como he hecho, pues, claro. Oye, pues de Pablo no quiero quedarme porque es algo muy importante lo que llevo hablando con él estos días y quiero tener los favoritos para destacarlo. Claro, puedes sacar y meter en medida que vaya necesitando. A lo mejor ese tema se acaba y se saca de ahí. Botón claro. Derecho, sacar de favoritos. Y quedan, no sé si las menciones genéricas, en este caso. Eso es. Vamos al canal de formación y el @here y el @channel, que no lo hemos usado todavía. Todavía no. No, y el here channel y el otro, que ya es un poquito más complejo. Ese mejor todavía evitarlo. Pero hay varios tipos de mención que son genéricas y tienen una pequeña diferencia. En este caso, lo que es el channel, aquí te lo voy a poner en español. Here o aquí, lo que va a hacer es enviar una notificación a los miembros que están conectados. Aquí, por ejemplo, vemos a la derecha los miembros, que son los tres, que están en verde. Estamos conectados. No sé si me salgo yo de aquí, me saca. De hecho, voy a hacer el envío aquí. ¿Me podéis? ¿Esto para qué se puede usar? Para cuando necesitéis una ayuda muy urgente, para personas que sabéis que están conectadas, ¿me podéis echar un cable rápido a alguno o alguna? Claro, ¿veis? Por ejemplo, le van a llegar a él, pero yo me acabo de salir. Esta notificación a mí no me llega. Claro, de hecho a mi otra cuenta, que de hecho mi otra cuenta es esta que tengo aquí, me debe haber llegado una notificación, ¿veis? Que aquí me pone un 1 y probablemente esto llegaba un correo electrónico, ¿verdad? Bueno, dependiendo de cómo tengan las configuraciones. Claro, eso también hay que... Luego llegamos ahí. Pero bueno, es una forma un poco de hacer un poco más de ruido y hay que usarlas con un poco de cuidado por no spamear. Claro. La diferencia entre aquí y canal, que son dos nomenclaturas, dos menciones que solo mencionan a gente del canal, es que la de aquí va a mencionar a quien esté operativo en Slack. Por lo tanto, es un poquito menos invasivo que realmente las otras dos que hay. El @canal menciona a todos y de hecho el @canal avisa antes de que se va a avisar a tanta gente, no sé si en este porque somos tres, pero va a avisar a tanta gente en tantas zonas horarias. ¿Para qué? Para tener en cuenta que no todo el mundo va a estar en nuestra hora y va a recibir una notificación. Ahí no le avisó porque somos los tres y estamos dentro. Pues escribo aquí. Pero si, por ejemplo, lo haces en off topic puedes hacerlo en cualquier canal y te va a avisar. No lo haga, no lo envíes. No, cuando le dé a intro me va a avisar. Claro. Entonces, ¿te quieres enviar el mensaje? Claro, bueno. 172 personas en 8 zonas horarias, es muy amplio. Entonces, o es muy urgente porque es algo vital, o es mejor llevarlo y canalizarlo por el aquí. ¿Para qué? Para que ayude a la gente que está aquí. O mencionando.
Pero el arroba canal y lo que es el arroba todos, que no funciona en todos los canales, es mejor usarlo con mucho cuidado. Mucho cuidado. El arroba aquí no tanto porque la gente va a estar conectada. Entonces es muy útil para decir, oye, gente de aquí, necesito quien me eche una mano en un webinar que voy a dar en una hora y se me ha caído tal persona. Pues, pues tal persona puede responder porque está ahí. Eso sería el tema de las menciones genéricas. De hecho, os iba a comentar una cosa, que esto no lo conté el otro día, pero a mí a veces me pasa, y te lo voy a aprovechar y lo voy a preguntar a ti, Pablo. Cuando empiezas a escribir un mensaje y te vas del canal, a mí hay veces que no encuentro el canal, y es porque lo tengo aquí en borradores. Sí, eso pasa mucho, que te desaparece el canal abajo y te aparece arriba en borradores. O eso porque tienes mensajes pendientes de terminar de enviar, porque te han interrumpido lo que sea escribiéndolo, y que sepáis que lo tenéis aquí en... Claro, si has empezado a escribir un mensaje o has puesto incluso un espacio, ya te lo añade como borrador. Te desaparece de donde están canales. O sea, da la sensación de que no lo tienes, si no me equivoco. Porque a mí me ha pasado de tenerlo en borradores y no tenerlo en canales. Incluso a veces la fallo, pero eso es problema del programa. Sí. Pero los borradores que tengas, si tú empiezas a escribir un mensaje y dices, bueno, no lo voy a escribir ahora, no hace falta que borres el mensaje, lo puedes dejar ahí. Es un borrador de como del Gmail. Y después lo retomas. Y dices, bueno, voy a completarlo. Por ejemplo, si en vez de querer mandar un borrador de un correo para editar entre todos, quiero mandar un correo ya bien hecho, lo escribo y lo dejo. Eso lo va a guardar. Lo puedo dejar enviado y después editar, como hemos hecho antes de editar el mensaje. Eso no es un problema. Pero se puede quedar ahí escrito y tenerlo como borrador. Y dentro de una hora, cuando se me ocurra algo, lo retomo. Y después ya lo envío. Eso es muy, muy interesante. El navegador de canales en ese caso es lo mismo que darle al más en explorar canales, exactamente lo mismo, donde podréis navegar por todos los canales e incluso crearlos en los espacios de trabajo que sea. Ese es el directorio de personas. No sé si en filtro te va a poner los que son activos y los que no. Eso es interesante también para tener en cuenta quién está activo y quién no en el equipo. Ah, bueno, desactivadas, invitados. Claro, miembros plenos, propietarios, o sea, son claro, las desactivadas. Son, claro, en este caso son todas las desactivadas que habría que ver si están dentro o no. Bueno. Sí. No, están todas, no sé. Porque te pone 7 más. Hay 7 cuentas desactivadas. Si le quitas las desactivadas son 421. Esto te muestra gente que está dentro del canal pero que no está operativa. Eso también es importante. Sí, que se han dado de baja porque han decidido ya no seguir colaborando, porque en su día ya se cambiaron el correo electrónico o cualquier cosa. Claro, exacto. Entonces, todas esas cuentas, como la de Raúl que ha creado ahora, que no va a estar operativa, en un momento dado va a ser desactivada, va a ser inactiva, va a ser otra cuenta que no va a estar operativa. Este es un directorio de toda la gente que hay dentro, 421 personas. Ahí donde podéis comunicaros con cada uno de forma personal. Y por eso es interesante también poner la foto, porque aquí tenemos gente que le podemos ver la cara y saber cómo son, y gente que no. Entonces, tampoco tienes por qué ubicarlos. Algo que los identifica, un logo, una... Incluso la descripción para que la gente pueda tener un poquito de información, pues si la ponéis para que sepan quién es o qué habilidades tenéis, pues también puede ser. Claro, exacto. Experto en ventas, experto en GIS, consultor GIS como tiene. Incluso se pueden poner datos de contacto como teléfono. En el caso de que se quiera ser abierto y directamente dar datos de contacto. Eso ya va a depender de cada uno. Sí, se puede poner incluso el Skype y demás, ¿no? Dentro del propio sí, perfil. Sí, editar perfil, ahí lo tenéis. Esa es otra muy buena también ahí. Ahora podemos tocar un poquito. Si quieres, vuelve un poquito atrás y hacemos el camino. O sea, arriba a la izquierda, donde está GeoDevelopers y donde está cualquier espacio de trabajo, se le pulsa en la flecha y hay una serie de cuestiones. Lo más principal para casi todos es las 4 primeras. Lo de abajo es más bien para administradores o temas del propio canal. Por eso está GeoDevelopers en medio. Tenemos el estado, que se puede poner el estado que se quiera para que la gente sepa en qué situación estamos. En una reunión, en tránsito, tiene un tiempo. O sea, se puede poner en tránsito y tener 30 minutos y que después vuelva al mensaje actual. O poner un mensaje que sea trabajando siempre. Es, pues ala, un corazón y ahí está. Tipo Messenger de la época de MSN. poniendo de quién se está enamorado. Se puede borrar el estado. Importante también, ese está ahí y está justo debajo de donde está el estado. Importante y muy, muy interesante para que trabajéis es pausar las notificaciones en el caso de que entréis en un modo de no molestar. ¿Por qué? Porque a lo mejor es mi hora de trabajo, pero no quiero recibir ruido de Slack porque estoy en un curso. Decirle que en un horario no se moleste. Claro, aquí tienes la opción de poner un horario que de 10 a 8 ya no hay notificaciones y la zona horaria en la que es eso, que cambia en función de dónde viajes, porque a mí me lo hizo,
vengo de Paraguay y tenía la zona horaria de allí, y automáticamente detecto que estaba en Centro Europa, el horario, y me lo cambió. Es muy, muy bueno. Y después está la opción de desactivar las notificaciones temporalmente a partir del momento en que lo ponga. Pausarlas de 30 minutos, una hora, hasta mañana, o personalizarlas. Personalizarla es hasta el día y la hora que yo quiera. Y después está la opción, al final de eso, que es ponerte como ausente. El poner como ausente también te pone como ausente y no recibes notificación. Y abajo... Y nadie ve que estás conectado. Claro, yo si voy a ponerme como ausente me vas a ver en el chat. Mira, ve al chat. Deberías verme. ¿Ves? Ya estoy como ausente. Pero estoy dentro. Lo único que no recibiré las notificaciones ni de aquí ni de... No, la de aquí no la recibiré. Y si me mencionan, prueba a mencionarme. en un canal, en el de formación. Cuando nos mencionan y estamos ausentes, va a decir que tengo las notificaciones desactivadas, si no me equivoco. Bueno, pues no. Directamente me notifica igual. Vale. Cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha. Sí que si alguien está ausente y tiene notificaciones desconectadas, lo avisa el Slackbot y dice que sepas que esta persona tiene ahora mismo las notificaciones desactivadas, a lo mejor porque ha configurado que su hora de dormir o su hora de no recibir mensajes. Puede ser que yo tenga notificaciones todo el tiempo, que eso es otro problema mío de exceso de comunicación, de conexión. Pero bueno, la teoría es eso, que si estás ausente y lo configuras bien, no te va a avisar o te lo limita. Y bueno, para acabar, en esa parte se puede ver el perfil, que es a donde estábamos yendo antes, y editarlo. Ahí está toda la información. Su nombre completo, el nombre de Slack. Puedes poner tu nombre completo y para Slack que solo aparezca Raúl, por poner un caso. Se puede subir la imagen, aquí es donde se puede cambiar. Ahí está. Porque él le va a interesar que aparezca lo que es el seudónimo, pero también tiene el nombre completo para que la gente tenga una guía de con quién está hablando en el caso de buscar en LinkedIn, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace dentro de GeoDevelopers? Pues el coordinador. Tengo una duda. Número de teléfono. Claro. Yo, bueno. Hay una chat checkout. Si yo le voy a generar chat checkouts, ¿me deja? Sí, sí. ¿Hay dos chat checkouts ahora? Sí, sí, se puede. El nombre, de hecho, ese es un bucle. El nombre de Slack no es único, no es un usuario. Así vale, que se puede poner el nombre. Y cuando me vas a mencionar, ¿te sale HHKO Raúl Jiménez Ortega o...? Deberían aparecer los dos. Es más, yo puedo hacer el HHKO. Aparecen los dos. Están Raúl Jiménez Ortega con su estado. Los distingo porque el estado de uno existe y el otro no. Pero si no, serían el mismo. No sabría cuál es cada uno. Pues no troleéis. Claro, no. Y abajo se pueden poner lo que son... los datos de... Ahora contesto a David, que ha preguntado cómo se entra con el correo de Slack. Y se puede poner el número de teléfono, en el caso de que se quiera. Es importante también tener un poco de responsabilidad con el tratamiento de la información que aquí se trabaja. Y el que tenga el número de teléfono no quiere decir que quieran recibir llamadas a todas horas. Hay que dosificarlo. Y la zona horaria en la que estás. En este caso, la de Centro Europa, para que ubique el tema de las notificaciones y los usos horarios. Lo que pregunto ahora, David, es cómo entra... El correo usando... O sea, imaginar que yo ahora me salgo, ¿vale? Voy a cerrar de nuevo y tengo que entrar de nuevas. ¿Cómo se vuelve a entrar usando el correo electrónico? Si es, creo que esa está la pregunta, ¿no, David? Como decíamos... cada Slack funciona de la siguiente manera. Slack.com es la página web de la compañía y ahora los espacios de trabajo son un nombre de lo que sea .slack.com, ¿vale? El nuestro de geovoluntarios es geodev.slack.com, ¿vale? Cuando pongáis eso, bueno, os pedirá que os identifiquéis. Cambiará disponible, dame un segundo, me voy a salir porque debo tener otra pestaña abierta, ¿vale? Eso, cuando pongáis geodev.slack.com os va a traer aquí. Si no os acordáis cómo era el geodev, lo teníais en el manual. Pero en cualquier caso, desde el propio slack.com también os va a dar la opción de recuperar todos los espacios de trabajo donde estáis dados de alta, con un correo concreto. Entonces le dais aquí, ¿no te acuerdas cuál es la URL de tu espacio? Dale aquí, tú le escribes, pues aquí le pondría chao, checado más geovoluntario, me va a llegar un correo donde me va a recordar
Bueno, de hecho lo voy a hacer. Sí, mejor, así lo hacemos ahí en vivo. Llega un correo donde ponen varios. En este caso, en ese correo va a tener uno. Eso es. Va a llegar uno, pero si estáis en 5, os van a llegar todos los que estén asociados a esa dirección de correo y a la que podéis entrar. En el momento de entrar, os pedirá seguramente... Me ha vuelto, fijaos que me lo ha enviado hace 0 minutos, porque todavía no he confirmado la dirección de correo, pero me ha llegado que estoy en... mira, en Slack. En un espacio de trabajo que me lo está abriendo aquí, ¿vale? Tu espacio de trabajo es GeoDev, Slack, tal. Si estuviesen varios, me pondrían varios. Claro, ahí te pone uno por cada uno. Y si le das a Launch, da la opción del web, y si tenéis la aplicación de escritorio, os lanza la aplicación de escritorio. Y ya entráis. Y aquí por tema de cookies me ha abierto la otra cuenta, ¿vale? Porque ya estaba logueado, estoy en una ventana y bueno. Pero os saldría, en principio, pues eso. La cuenta desde la que está el correo. Eso porque es. Normalmente la gente solo tiene una cuenta de, sí, yo por que espacio aquí un poco de trabajo, friki. Excepto nosotros. Entonces, se pondría lo mismo, si os acordáis del correo y la contraseña para ese espacio de trabajo que es el GeoDev, aquí es donde os pide cada contraseña. La contraseña es propia del espacio de trabajo. Si tenéis la misma en todos, va a entrar con esa. Si tenéis varias, porque los diferenciáis, que para temas de seguridad suele ser bastante interesante tener contraseñas estancas, pues os va a llevar. Igualmente podréis recuperar la contraseña, se puede cambiar si la habéis olvidado, eso no va a haber tener ningún tipo de problema siempre que tengáis acceso al correo electrónico. Vale, y una cosita que se nos ha olvidado contar el otro día, Pablo, que a lo mejor es interesante para vosotros, si queréis invitar a alguien a que forme parte del espacio de trabajo, tenéis aquí un botón que es invitar a otros. ¿Os acordáis que nosotros hemos usado un formulario para recibir la invitación? ¿Vale? Esa es una fórmula que es la más rápida realmente, porque cuando lo rellenas automáticamente te llega la invitación ya, porque tengo programado una cosa que lo hace así, pero si por lo que sea no encontráis o no tenéis prisa, no encontráis ese enlace, le podéis dar a invitar a otro, mandáis el correo electrónico y esto a los que somos administradores del grupo de Slack nos va a llegar a través del Slackbot un mensaje diciendo que habéis pedido que invitemos a una persona. Lo autorizamos y le llegará una invitación. De hecho, eso lo hice el otro día para invitar a 2 personas que están dentro y como no tenía mano el manual y no estaba para buscar, lo invité y después desde los administradores lo autorizaron. Y me dice, Raúl autorizó la invitación. Perfecto. La otra persona se dio de alta y entró. Todo va a depender del tiempo que obviamente necesitéis para que entre. Pero son las 2 opciones de entrar. O por el manual o si estáis dentro, invitar a otro. Y ya, pues yo creo que vamos a ir terminando, ¿no, Pablo? Pues simplemente dos tonterías. Este menú, pues si no lo usáis mucho, yo no lo uso demasiado, lo podéis ocultar. Y este manual, cuando lo terminéis, lo podéis cerrar. O si queréis, antes de terminarlo, podéis darle aquí a la esquinita para ir quitando cosas del menú y dejarlo lo más limpio posible. Claro, la recomendación sería dejar lo más limpio posible de las notificaciones nuevas, porque si no es contraproducente tener todo eso lleno de canales y notificaciones. No. Y lo que sí podemos dar es ahora un paso a que desmuten los micrófonos y pregunten. Un poco así unas preguntas que hayan quedado. Que hoy ha sido sesión hiperintensiva, ¿eh? Yo creo que no hemos dejado prácticamente nada. Sí, ojalá hubiese tenido estos cursos en una hora cuando empecé. La de horas que me pasé haciendo esto. De hecho, nada, simplemente comentar también que cuando estéis dentro de un canal y os queden muchos mensajes por leer, cuando entréis podréis, por ejemplo, en comunicación os saldrá un listado y podéis darle a ir hasta abajo y leerlo todo o volver a... Lo que pasa es que no encuentro porque yo tengo todos los mensajes más o menos seguidos últimamente. Pero bueno. Sí, o sea, si te da la opción de que si marcas uno no leído arriba, haz una cosa, marca arriba uno cualquiera. Y te va a dejar, ves que te pone 6-4 nuevos mensajes, te lleva hacia abajo. Sí, marcas bueno. Como no leído, creo que te da la opción de cómo seguir bajando. Eso es, fijaos, uy, que al entrar, si yo me voy a dejo aquí marcado el no leído el 29 de marzo, imaginad que llevo varios días sin entrar. No le he marcado el 29 de marzo. Sí, el de abajo. Bueno, pues el tema es que cuando... Sí, no sé por qué se está marcando el de abajo. Bueno, pero el tema es que cuando vuelva me va a llevar hasta arriba y en cuanto haga un poquito de scroll te saldrá por aquí, tiene no sé cuántos mensajes sin leer. No sé por qué. Debería. Al haberlo marcado nosotros... No, mejor no sale. Claro, no. Eso es el haber marcado nosotros. Normalmente cuando tienes mensajes no leídos desde hace mucho, que yo tengo algunos que son canales de puras noticias y tengo 10, 20, 30 mensajes, automáticamente te dice ir al final del todo
Ahí, a ver si entra. Y ya te lleva directamente abajo, te hace un scroll automático. Yo tengo un canal de noticias de blockchain por mí, entonces automáticamente al bajar a mí me está diciendo que tengo, me pone últimos mensajes. Tengo desde el 7 de abril sin entrar en el canal, en algunos, y doy a último mensaje y me lleva abajo de todo para continuar. Si en el caso que quiera saltar, que no me he leído los 100 y pico mensajes que debe haber ahí dentro. Eso es. Si no, me los leo uno a uno y los va borrando. Y pues nada, familia, yo me estoy acordando que tenía reunión a las 6. Sí, con de Pablo. Coordinadores teníamos, de hecho. Sí. Así bueno. Que, como no habéis dejado ninguna pregunta, igualmente cualquier pregunta que tengáis, ya sabéis que tenemos un canal, o si no lo sabéis, bueno, sí, lo tenéis que saber porque acabamos de entrar, de Voluntarios Formación. Cualquier duda que tengáis, nos podéis preguntar por ahí, por si hacemos una segunda versión con preguntas frecuentes que puedan haber quedado sin responder, pero bueno, yo creo que serán ya poquitas. No alargamos más el vídeo. Sí, yo creo que está bien así, se publica en YouTube y se da eso, lo de importante, que el canal está ahí para que la gente pregunte las dudas directamente ahí. Porque así también pueden surgir opciones de webinars y de cursos a través de las dudas de la propia gente. Eso es. Creo que así. Ya estaría. Nada, familia, que muchas gracias, que esperamos que haya sido útil el webinar y nos vemos por los canales. Un gusto, nos vemos. Sí. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todos. A ti, Raúl. Un abracito, chao, chao.